Compañeros y compañeras, munícipe de Santo Domingo Oeste, este pedacito de tierra, estos 52 kilómetros que anhelamos tanto, ¿verdad que así? Queremos saludarle de manera sincera y reiterarle como siempre nuestro respeto y admiración de manera particular a todos y cada uno de los compañeros, las compañeras y los municipios que están aquí presentes, que no son de nuestro partido. Me siento contento y alegre, don Francisco Peña, don Francisco Peña en la mesa, porque yo tenía un tiempito, ¿verdad, Domi? Que no nos reuníamos, que no nos veíamos la cara con los compañeros. Y créanme que de verdad, cuando llegué, recordé aquellos viejos tiempos de esas grandes reuniones que nosotros, Maribel, celebrábamos de manera reiterada en este local. Y por eso me siento bien contento. Queremos agradecerle a los compañeros y a las compañeras, los que están dentro, los que están fuera, por el trabajo que hemos realizado durante estos 16 años en esta alcaldía. Un trabajo titánico, al lado de Francisco Peña, al lado de Francis Peña, toda esta estructura. Y lo más lindo de todo esto es que nosotros somos un equipo, y un equipo fuerte. Somos un equipo fuerte en Santo Domingo Este. Y eso se debe al trabajo, a la solidaridad y al desprendimiento de todos y cada uno de ustedes que tenemos tanto tiempo viéndonos la cara en Santo Domingo Oeste. El PRD, nuestro partido, ha sido siempre un partido de las grandes oportunidades. Yo recuerdo cuando era un jovencito, 17 años, que venía a la capital por primera vez, hace un tiempito, hace unos días. Entré al PRD porque entendí que era el partido de las oportunidades. Con sinceridad se lo digo, mi familia eran reformistas, mis abuelos eran reformistas, mis padres y madres. Sin embargo, nosotros hemos hecho vida en el PRD porque todavía creemos que es el partido de las oportunidades. Siento que no la daba a todos nosotros, a uno de una forma, a otro de otra. A los jóvenes, las mujeres, Peña Gómez siempre se preocupó porque las mujeres prevalecieran sobre todo. Y ahí tenemos el ejemplo que todavía Francis, todavía hoy Francisco, todavía hoy nosotros hablamos de la Federación de las Mujeres de Fedón. Fedón es una federación fuerte de las mujeres de los municipios, que también es una creación del Partido Revolucionario Dominicano. Y solo quiero decirle a las mujeres que veo que Francis, aquí hoy parece que hay más del 80% de la presencia que son mujeres, lo que yo puedo observar. Más del 80% de los hombres que nos pongan guapos, pero son mujeres. Nosotros queremos felicitarle de corazón a todas las mujeres, las madres, las jóvenes, porque en el día de mañana se celebra ese día tan especial. Que yo de manera particular, el Día de la Madre para mí son todos los días, porque tengo mi madre que vive en Paraíso del Caribe y tengo que ir 2 o 3 veces a la semana a su casa, a comer, a desayunar, a beber café. Lo más preciado que yo tengo una hija de 17 años y una madre de 69 años. Y lamentablemente me he sentido muy triste en esta semana por algunos eventos que se han dado, que han sucedido, que nosotros entendemos que no se pueden repetir en República Dominicana ni en ningún rincón del mundo lo que pasó con la señora Miriam Germán Benito. Yo he dicho públicamente, aquí lo respeto y aquí lo repito, eso es un irrespeto a una dama, a una mujer, a una señora de 70 años. Yo espero que eso se vaya superando, que eso se supere en nuestro país, en este pedacito, y que esa cosa no se repita. Les reitero nuestras felicitaciones en el día de mañana y vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho siempre en este municipio Santo Domingo Oeste. Bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias a todos.
Gracias, doctor Plutarco Jaques, presidente de nuestro partido, el glorioso revolucionario dominicano. Cabe destacar, como decía ahorita, la presencia de la compañera Sandra Castillo, quien es secretaria política del organismo presidencia de nuestro partido revolucionario dominicano. Y qué bueno que está aquí como mujer, como política. Y el doctor Plutarco Jaques ha hecho mención del día de mañana, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y se refirió al organismo que dentro del PRD agrupa a las mujeres, que es PEDOMUSE. Y entonces, en nuestro municipio, cuando a veces el partido anda así en el mar, en el mar, en el mar revuelto, las mujeres siempre están agrupadas. Y hay que reconocer el trabajo de nuestra compañera Marcia Castro, que es la presidenta del PEDOMUSE. Marcia es la que nos ha dicho a todas las mujeres, aspiren, aspiren, aspiren. Así que Marcia está haciendo un trabajo hermoso para que todas nos motivemos y hagamos el trabajo político que debemos hacer. Con ese entusiasmo, entonces, vamos a escuchar ahora a uno de nuestros líderes. Talento, ejemplo de que se puede, de que la juventud no es una barrera para usted alcanzar logros. Y en él, hasta los que ya nos tenemos 30, nos vemos representados. Vamos a recibir a nuestro líder Francis Peña con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Como decía Plutarco, es bueno ver estos escenarios de nuevo, de este tipo de reuniones, tanto que se hacían para planificaciones de trabajo, tanto de gasto, como también en otras ocasiones las hacíamos para trabajos del partido. Y es bueno ver que hoy tenemos una gran presencia de muchos de ustedes que están aquí. Aprovechar el escenario para felicitar, por si mañana no puedo y no la veo ninguna, felicitar a todas las mujeres que se encuentran hoy aquí por su día, que va a ser mañana, el Día Internacional de la Mujer. Pero como dice Plutarco, que es una realidad, el Día de las Madres es todos los días. Así que muchas de ustedes que ya son madres, también todos los días es el Día de la Mujer también. Hoy yo quiero aprovechar la oportunidad para referirme a dos temas. Primero, el ASTO. Todo el mundo sabe lo que significa el ASTO, ¿no? Bueno. ¿Seguro? Sí. Porque veo gente que se queda como extraño. Pero para los que no saben, el Ayuntamiento Santo Domingo Oeste. O Ayuntamiento, como le quieran decir. Ustedes saben que nuestra fortaleza ha sido siempre nuestro trabajo. El trabajo que todos nosotros hacemos en el Ayuntamiento. Ese trabajo de equipo, de unificación, de que cada uno de nosotros asumimos la responsabilidad que nos toca, dependiendo del departamento que nos encontremos. Y puedo hacer referencia de eso, porque me acuerdo que cuando yo era director de Bienestar Social, una vez a nosotros se nos asignó una calle. Y yo, con todo el personal que correspondía a mi departamento en ese entonces, nosotros asumíamos esa calle y salíamos también de la oficina a coger la escoba, el pico y la pala para poder mantener el municipio como siempre lo hemos mantenido. ¿Cómo lo hemos mantenido? ¡Listo! ¿Cómo lo hemos mantenido? ¡Listo!
entonces entiendo que debemos de seguir con esa misma fortaleza y ese mismo entusiasmo haciendo el trabajo que siempre no ha sido correspondido a cada uno de nosotros y que la gente siempre lo ha valorado como tal. Entonces tenemos que seguir poniendo empeño en nuestro trabajo dentro del ayuntamiento. Sabemos que siempre va a haber mucha precariedad, muchas situaciones, pero tenemos que saber manejarla. Tenemos que saber manejarla. Como se dice, hay tiempos gordos y hay tiempos flacos. Tenemos que saber mantenernos nosotros siempre unificados para poder hacer el trabajo que nos corresponde y para que la gente siga valorando esos tipos de trabajo que nos corresponden a nosotros. Esta ciudad, seguir manteniéndola como una perla, como un brillante. Tenemos que seguir haciendo ese trabajo. Y eso va en toda nuestra área geográfica. Y digo esto porque nosotros vemos que algunos compañeros de trabajo o que están en el acto a veces dejan o le dan de lado a las cosas y no defienden su institución. Y no puede ser que estén hablando mal de mi institución a la que yo pertenezco, en la cual yo trabajo, percibo un sueldo, supuestamente tengo que estar 8 horas laborando o 6 horas, dependiendo donde le toque el trabajo, compartiendo con compañeros, y yo no sea capaz de ni de explicar, ni decir, ni aclarar las cosas que se hacen en el ayuntamiento. Me tomé el atrevimiento de recomendarle algo al alcalde en público que no debía, pero ya lo hice. Pero hay que ver si eso es posible, porque eso ni es. Y el hombre, por más que yo le decía, que el hijo me decía que quería poner música activa, el hombre era cuadrado. De cosas. Pero que también, como le decía, que queremos que asumamos el trabajo en el ASCO. Todo el que quiera, vuelvo y repito, todo el que quiera colaborar en los trabajos del proyecto, están bienvenidos. En las 27 zonas está toda la estructura conformada y hay espacio para incluir, o se fabrican lo que quieren ser cabeza, o se hacen para que participen en los trabajos. Porque fortaleciendo el PFP, estamos también fortaleciendo ¿el qué? El ayuntamiento. Entonces, los invito a todos, a los que no están todavía participando en esas actividades, que se animen y participen. Pero vuelvo y reitero que tenemos que seguir fortaleciendo nuestro trabajo en el ASCO. Así que muchísimas gracias y pasen buenas tardes. En el municipio,
la presidenta de las mujeres es Marcia Castro, que se encuentra aquí con nosotros, y mañana es el Día Internacional de la Mujer. Igualmente nosotros tenemos a Sandra, que es, como bien dijo Domi, es secretaria política del Partido Revolucionario Dominicano, y en todas las campañas que hemos hecho aquí desde cuando Hipólito, ella ha participado con nosotros y es un buen material que ha contribuido mucho. Entonces yo quiero agradecerle a todos ustedes la presencia y el esfuerzo que han hecho para venir aquí, pero quiero referirme a lo siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos al ayuntamiento el 16 de agosto del 16, dijimos que no íbamos a trabajar en construcciones de calles ni en nada durante ese periodo. Arreglar la calle que había, luego la que se ha dañado con el tiempo y con el asunto climático. En la mina nos comprometimos con la calle Carolina y otra calle que están a la orilla, se hicieron. Y ahora tenemos contratada la calle de la planta de gas o la planta de la fábrica de blo, que próximamente la van a iniciar. Y estamos trabajando en todo, estamos trabajando en el café, haciendo la calle que baja a los solares del café. Está la ingeniera o la arquitecta que vive allá mismo, Liceló, trabajando en eso. Y el ingeniero José Ramón ha trabajado aquí y viene otro ingeniero a trabajar en eso. Y se está trabajando y recogiendo la basura día tras día. Entonces, hoy salgo de la casa de aquí, del Distrito Nacional, y en una casa que pagaban 400 pesos mensuales de basura, le llegó un recibo que ya son 675 pesos que tiene que pagar todos los meses. Y aquí, ¿qué vaina se paga de basura? ¡Nada, coño! Entonces este municipio es mejor que cualquier municipio. ¿Quién paga basura aquí? 600 pesos de basura todos los meses en el distrito, ahí al lado. Entonces, esa es la mejor labor que hace el ayuntamiento, recoger la basura, y solamente pagan algunos, y están pagando desde que yo entré, porque antes era cero pago. Entonces, esa es una excelente labor, y eso es lo que nosotros tenemos que llevar. Ahí está el dinero del pueblo, donde nosotros pagamos 15 millones de pesos a compañía privada para recoger la basura. Entonces, esos 15 millones se están invirtiendo. Cada tonelada de basura cuesta más de 30 dólares. Entonces, cada vez que pasa el camión por el ensanche Altagracia o por cualquier otro lugar y recoge una tonelada de basura, son 30 dólares que tenemos que pagar, más casi un millón de pesos por llevarla al vertedero. Entonces, esa es una labor que está realizando el ayuntamiento y tiene que ser loable. Pero en el café, toda la calle, por ejemplo, del kilómetro 12, en el tiempo que tuvo Francis, fueron casi todas asfaltadas, igualmente en el café. En el café empezaron a deteriorarse ahora, hace 3 años, con el problema de la lluvia. Entonces estamos en proyecto a realizar todas esas calles, porque estamos contando y contactando y trabajando directamente con el Ministerio de Obras Públicas, con Gonzalo Castillo, por instrucciones de nuestro honorable presidente Danilo Medina. Y todo está programado para trabajar. Y estamos trabajando todos los días. Mientras ustedes están aquí trabajando, está el ingeniero Dima trabajando en Bella Colina. Está el ingeniero Zapata trabajando en Hato Nuevo. Está la ingeniera Liceló trabajando en los solares. Están un equipo de ingenieros asfaltando. Ayer mismo terminamos de asfaltar Sabica. Y mañana vamos a Sabica a seguir asfaltando y terminar con la cancha que construimos. Y de ahí vamos a pasar a Villa Aura. Está el ingeniero Ten trabajando en Villa Ahogando, haciendo la calle principal de Villa Ahogando. Y hay un grupo de ingenieros que yo no conozco, ni sé los nombres, y se está trabajando en Villa Nazaret. Se está trabajando la ingeniera Miriam, está haciendo el Parque del Olimpo. Los ingenieros, un grupo de ingenieros está construyendo la cancha de Ciudad Agraria. El Parque de los Banquitos, se va a construir el Play de Chumplum, se va a hacer este residencial
pronto vienen a reconstruirse la cancha de este residencial. Se está trabajando en la cancha de Guajimía. Se está trabajando en la cancha del edificio de Juan Bosch. Tenemos contratada casi todas las calles de la parte de Bella Colina, Arroyo Bonito. Lo que pasa es que hemos estado deteniéndonos porque el dinero hay que mandarlo de un lado a otro. El tramo de la Isabel Aguiar fue arreglado. Le debemos a los ingenieros que arreglaron todos los badenes de la Isabel Aguiar y de la Avenida La Palma. Todo eso lo hicieron. Entonces, la ingeniera Lucía y la ingeniera del Dania tienen un aviso donde ella menciona las 51 calles que nosotros estamos interviniendo y trabajando en ellas hoy en día y que hemos terminado. Y las ciento y pico de calles, 171 o 175 calles que hemos asfaltado y construido con la colaboración de obras públicas. Pero también nosotros estamos trabajando con el gobierno. Este gobierno ha construido 24 escuelas aquí en este municipio. Y este gobierno ha construido 4 centros infantiles o de cuidado donde se cuidan a los niños, el INAIPI, como le dicen. Entonces, pero también el problema de la cañada de Guajimía y la cañada de Tufí que hay por aquí, todas esas cañadas están dentro del proyecto de Guajimía que empieza en el mes de julio, conjuntamente con la CAS. Entonces a Tufí y a toda la gente que está por ahí abajo, que no se preocupen, que todo eso va a ser saneado. Sí. Hemos trabajado y asfaltado en Palabé. Todas las calles de Villa Carolina fueron asfaltadas. Nada más quedan 2 calles. Todas las calles del barrio fueron asfaltadas. En Lechería, que nunca se había hecho calle, las calles de Lechería todas fueron hechas.